Saludamos de forma telemática a Inti Groeneveld. Él es embajador ecuatoriano por el ambiente. Vamos a dialogar sobre el Tratado de Libre Comercio. Ayer lo conversábamos precisamente con un especialista también. Hoy lo conversamos con él porque existe mucha expectativa principalmente por el grupo de ambientalistas y también ciertas industrias que están preocupados por la importación de tantos productos materiales que van a ser importados desde China una vez que entre en vigencia este acuerdo comercial. ¿Cómo está Inti? Buenos días, bienvenido. Buenos días, mi estimada Yoconda. Gracias por la oportunidad, a las órdenes. ¿Por qué preocupa a los ambientalistas este acuerdo de libre comercio con la China? Cuéntenos al respecto. Claro que sí. China tiene un gravísimo problema de contaminación ambiental producto de su crecimiento industrial. Casi todos los países que han pasado por procesos de desarrollos industriales han tenido un efecto lamentable, adverso hacia el medio ambiente. Pasó en Europa, pasó en Estados Unidos ya tiempo atrás. Ellos tuvieron sus procesos de industrialización hace ya varias décadas. China se encuentra dentro de ese proceso y ha tenido complicaciones muy grandes, sobre todo en el manejo de residuos. Para que tengamos una idea de la dimensión, solo en basura plástica, China genera por año 60 millones de toneladas. 60 millones. Eso es, para dar una idea, un equivalente, es el equivalente a 30 millones de autos por año. Ese es el volumen que China genera. Y lamentablemente apenas se recicla el 17%. Y de eso, de esos 60 millones, un 20% va a terminar en el medio ambiente. Va a terminar en botaderos a cielo abierto, va a terminar quemándose, va a terminar en ríos y va a terminar en el océano. De hecho, hay una fuerte degradación de todas las especies marinas alrededor de China y por eso ellos tienen estos buques transatlánticos que viajan a nivel internacional, vienen incluso cerca de las costas de Ecuador más o menos por el mes de junio, a pescar en estos sistemas industrializados que ellos tienen. Ahora bien, ¿cómo esto se conecta con el TLC? China prohibió, justo por esta grave contaminación que tiene, en el 2018 prohibió cualquier tipo de importación de desechos. ¿Tienen prohibición total o tienen una prohibición basada en el nivel de impureza de los desechos? Eso China. Mientras tanto, Ecuador, a pesar de que las autoridades, sobre todo el gobierno anterior, dicen lo contrario, tiene la puerta abierta a la importación de residuos, sobre todo mal llamándoles materia prima, como que aquí no existiera suficiente residuo para ser reciclado, ya se ha importado acá en el Ecuador un estimado de 60 mil toneladas, se estima que son 10 mil a 11 mil toneladas por año, y teniendo una negociación con China con todos estos problemas, abrimos la puerta justamente a que se empiece a traer en este sistema que ya existe. Tranquilamente podemos traer, o se puede traer, industrias pueden hacerlo de forma equivocada, generando graves complicaciones al Ecuador, un país que apenas resiste el 5%. Entonces, Inti, eso en resumen es el problema. Sí, ayer conversaba con Gustavo Isch, usted debe conocerlo, quien es consultor político y conoce perfectamente cómo se manejan estos tratados de libre comercio. Y un poco remontándonos a la historia en la China, en los años 80, China importaba tanto material, tanta materia prima, que se les fue a ellos de las manos cuando es una potencia mundial. A mí me llama la atención de que entre tantos productos que es posible que una vez que entre en vigencia este Tratado de Libre Comercio sea la importación de plásticos, cuando en nuestro país, lastimosamente, hay mucha contaminación en el océano, principalmente por el plástico, porque lastimosamente las autoridades ambientales ni la ciudadanía sabe manejar correctamente el plástico, no saben desecharlo de manera correcta. Eso es correcto y de hecho he escuchado también la entrevista de Gustavo y coincido en muchos puntos. Me gustaría añadir algo más. No hubo en la mesa de negociación que se hizo justamente para tratar el TLC, a pesar de que los grupos ambientalistas del Ecuador pusieron la voz de alerta ya desde el año pasado, nunca se generó dentro de la mesa de negociación una mesa ambiental. Entonces, ¿cómo queremos firmar un tratado de libre comercio con una potencia como es China, con los problemas que tiene producto de su industrialización, sabiendo que la contaminación de China ya llega al Ecuador
porque no solamente está pasando allá, producto de estos buques que llegan a pescar cerca del Ecuador, y lamentablemente por su falta de cuidado y conciencia ambiental, el ítem número uno que contamina las Islas Galápagos son productos asiáticos, que botan en el mar y por las corrientes se termina en Galápagos. El 35% de la basura que se encuentra en Galápagos tiene origen chino. Entonces, ya tenemos una realidad en el país. No es algo hipotético. Ya tenemos un problema de importación acá en el país que no tiene controles. Para poder controlar los residuos que están llegando al país, necesitaríamos tecnología, tecnología que no tiene el Ecuador. Entonces, mientras China, por un lado, ya prohibió la importación de basura por todo el efecto que, como tú bien comentas, se dio, el Ecuador llega sin ningún tipo de protección, con una puerta abierta y con un apuro de firmar un TLC que puede destruir lo más importante, y ese es el problema. Acá en Sí. el Ecuador es el país más megadiverso por kilómetro al cuadrado del planeta Tierra. Esa es nuestra mayor riqueza. Nuestros productos de exportación son prioritariamente productos primarios que vienen de la naturaleza, la cual si no cuidamos termina contaminándose. Luego vamos a tener problemas de exportación por medidas fitosanitarias. Entonces, no se puede firmar un TLC sin considerar aspectos ambientales para incluso proteger a la propia industria. Entonces, por eso la posición de más de 100 grupos. Más de 100 grupos a nivel nacional, grupos de académicos, de ONGs que nos dedicamos justamente al análisis del manejo de residuos acá en el país, no es un tema general, sino gente que estudiamos el tema, ponemos en la mesa que se tiene que renegociar, así como sucedió con el Tratado de Costa Rica, que le tocó al presidente Lasso Sí. renegociar producto de que no se aprobó en la Corte Constitucional. Entonces, en este caso, lo que debe hacer la Asamblea Nacional es renegociar este TLC con China, considerando que el tema ambiental es muy importante, y yo creo que el gobierno chino, que también se encuentra en un proceso de transición, está tratando de reducir el impacto ambiental, va a ver esto de forma adecuada. No estamos hablando de que no queremos hacer Inti, negociaciones comerciales. entonces, tal como usted lo menciona con lo que pasó con el Tratado de Costa Rica, ¿habría la posibilidad de que la Asamblea Nacional quizás exige al gobierno actual, porque esto se firmó en el gobierno de Guillermo Lasso, que existan modificaciones antes de que éste entre en vigencia? Porque si no entrara en vigencia, por otro lado, también está el sector comercial, quienes también se verían afectados. Ahorita no hay cómo cambiar ni una sola coma, mi estimado doctor, ni una coma. La Asamblea solo puede ratificar o negar, así de sencillo. En el caso de que se niegue este tratado, el gobierno tiene que ir al más alto nivel a negociarlo con China. Y eso ya dependerá de la decisión de alto nivel que tome el Ecuador y también de la contraparte de China. Yo creo que si es que se pone como el tema ambiental como una de las razones que tenemos que tener mayor cuidado, China conoce la realidad del Ecuador. China sabe que somos un país megadiverso. Y hace sentido que nosotros tratemos de mejorar condiciones de un tratado, sobre todo siendo muy realista y diciendo, miren, esto no estuvo en la mesa de negociación. La sociedad civil es quien levanta esta realidad y por eso necesitamos poner protecciones que ustedes ya tienen. Porque, y enfatizo en el tema, China ya tiene prohibición de importación de basura, el Ecuador no la tiene, incluso podemos aprender de ellos, en cierto sentido, de cómo lograrlo de forma adecuada. Entonces, ya dependerá mucho de la voluntad política de ambas partes. Si me preguntan una opinión sobre cuál sería la posición de China, si viene un país megadiverso a decirme, mira, no estuvo en la mesa este tema, que es importante para nosotros. Por favor, renegociemos esta parte. Es lo Yo lógico, creo que claro. no habría mayor inconveniente, ¿no? Entonces, no es una posición de un país de decir, no quiero hacer un tratado contigo, Inti, sino es renegociemos esta parte. antes de finalizar la entrevista, sí me gustaría preguntarle a usted, quizás como vocero de estos grupos ambientalistas, ¿qué les dicen ustedes a este sector exportador de nuestro país en caso de que no entre en vigencia este acuerdo comercial? Porque si bien es cierto, China sí se ha convertido en el primer destino de las exportaciones
no petroleras en nuestro país. Hay tantos productos que tienen esa posibilidad de entrar al mercado internacional, como el de China, por ejemplo, la pitahaya, la guayusa mismo. ¿Qué les dicen ustedes a ellos en caso de que esto no entre en vigencia? Mire, yo soy yo tengo una visión, voy a hablar en términos personales porque cada uno tenemos distintas posturas en el tema ambiental, pero en este tema yo soy un globalista. Yo creo en la necesidad de la exportación de productos del Ecuador. Apoyo el producto exportador ecuatoriano. Creo que ese es el futuro del país. Quizás lo que nos olvidamos es que tiene que ser siempre cuidado para que sea de alta calidad, que no tenga problemas de contaminación, que sea inclusivo, que sea sostenible, que vendamos la marca país. Ese es justamente el futuro del Ecuador. Entonces, esto no va en contra de un sector que respeto y admiro mucho por su trabajo, que ya está creciendo sin tener un TLC. Ya se ha convertido, como tú bien comentas, China, el principal destino de exportación no petrolera del Ecuador. Pero al mismo tiempo, tenemos que entender que no podemos sacrificar lo más importante que tiene este país, producto de una puerta potencial de comercialización. Entonces, hay que ser muy tinosos justamente en cómo se negocia, sobre todo en un país como China, con sus realidades. Y lo que hay que hacer es, lamentablemente se cometió un error, y esto lo decimos más de 100 organizaciones. Este error nos puede costar caro. Si el Ecuador se empieza a contaminar en niveles que se ha hecho otros países que empiezan a importar basura, yo he estado en Costa de Marfil el año pasado, de hecho, haciendo análisis allá, este país se queda sin su mayor valor. La gente nos reconoce, viene acá a hacer turismo por nuestra naturaleza. Así La es. gente compra nuestros productos por nuestra biodiversidad. Si esa biodiversidad se destruye, nos quedamos muy complicados. Entonces, no es un tema excluyente, no es un tema importante de darnos cuenta de que hay que proteger lo más importante acá y hay que seguir empujando. Ojalá se pueda dar, pero con condiciones bien negociadas. Hay más de 50 productos de desechos que están con arancel cero, que por más que los negociadores del TLC dicen que simplemente fue un proceso estándar de negociación, esto abre la puerta a que se importen desechos acá en el país, como ya se viene haciendo, se sigue incrementando y pueda generar graves problemas al Ecuador. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. A las órdenes, muchas gracias. Bien, este fue el diálogo junto a Indy Groeneveld, quien es embajador ecuatoriano por el ambiente para dialogar. Justamente hablamos sobre la posibilidad de que entre en vigencia el TLC y qué implicaría en nuestro país en materia ambiental.